Bienvenidos a este video en donde vamos a estar conversando sobre la probabilidad de eventos independientes. En el video anterior hablamos de cómo se calcula la probabilidad en general. Sin embargo, acá, si yo tengo dos eventos que son independientes, ¿cuál es la probabilidad que ocurran en simultáneo? Eso lo vamos a profundizar y con un ejemplo práctico. Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Antes de arrancar con el ejercicio, recuerda que en nuestra página web epsilonacademy.com tienes cursos especializados por temas, paquetes de cursos, cursos para ingresar a la universidad, también tienes asesoría personalizada, cursos en directo conmigo y con otros profes de la academia de epsilonacademy.com. Y lo importante es que aquí lo que aprendes no lo olvidas. Así que allá en el enlace que está en la descripción, tú le das clic y vas hasta allá, puedes profundizar muchísimo más lo que estás aprendiendo aquí con nosotros. Ahora sí vamos con la situación situacionada, situacionística, a lo que venimos. Probabilidad de eventos independientes. Ven acá. Imagínate que yo quisiera la probabilidad de que yo lance un dado y que salga un 2. ¿Ok? Ok. Probabilidad de lanzar un dado y que salga un 2. Lo voy a hacer así puntual, mira. La probabilidad de que salga un 2, nosotros ya lo calculamos previamente diciendo, hermano, el dado tiene 6 resultados al final que me pueden otorgar. Bueno, tengo 6 resultados posibles. De los 6 resultados, ¿cuántos serían un 2? Bueno, el dado que yo sepa tiene solamente un 2 y es el que te favorece a ti de los 6. Significa que esto es un sexto. Si esto lo quisieras llevar a lo que trabajamos nosotros con los decimales o los porcentajes, ya en ese video te expliqué cómo se hace y en la parte aritmética también lo profundizamos, un sexto lo multiplicas por 100 y lo llevas a porcentaje. Esto da aproximadamente por ahí el 16%, 17% cuando mucho. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que salga en la moneda cara? Tú dices, mira, yo quiero la probabilidad de que una moneda salga cara. Bueno, una moneda tiene 2 resultados posibles y va a tener uno de los 2 resultados a ti te favorecen, porque que yo sepa, la moneda solo tiene una cara. No es Harvey dos caras de Batman que tiene 2 caras. No, aquí tiene una sola. Tutum. Ajá. Ahora, la probabilidad de que pasen las dos cosas en simultáneo. Te voy a preguntar así directo. ¿Es más probable o menos probable que pasen las dos en simultáneo? Tú dirías, bueno, si para que salga un 2 ya es un sexto, que es el 16%, si eso lo tengo que combinar a que salga cara también, se tienen que engranar aquí las probabilidades. Para que salgan las dos cosas al tiempo, ¿será más difícil o será sencillo? ¿Será más complicado? ¿Será más difícil? Por lo tanto, el hecho de que sea más difícil es que tiene menos probabilidad de que eso ocurra. Entonces, al final, tú tienes acá nuestra bella y hermosa escala de probabilidad, ¿recuerdas? Entonces, imagínate que yo tengo acá la del 50%, esta es la del 50% de cara. Y tengo por aquí la del 17% aproximadamente, lo voy a redondear a 17%, ¿ok? Vamos a redondearlo a 17% de que salga un 2. Estas dos que están aquí en esta escala se tienen que engranar de cierta manera para que salgan juntas. Es menos probable. Si ya de por sí esta es difícil y esta la tengo que combinar con esta que es el 50%, por ser completamente independientes, yo lanzo la moneda y eso no tiene un campo magnético que me perjudica aquí. Si lanzo el dado, quise decir. O si lanzo la moneda, no me va a modificar, no, que es par o impar. Son independientes. Por lo tanto, se dice que la probabilidad de eventos independientes, que suceda A y que suceda B, siempre y cuando sean independientes, es el producto de las probabilidades. Y al final estás multiplicando fracciones. Quiere decir que esto sería al final un sexto por un medio, y esto nos daría un doceavo. Uno por uno, uno. Dos por seis, o seis por dos, 12, ¿no? Un doceavo. Mira que es la mitad de la probabilidad de que salga, en este caso, un 2. Si un sexto es por ahí el 17%, un doceavo, saca la cuenta, da por ahí 8 punto algo por ciento, casi 8.5. Es decir, que se hace más complicado. Mira que la probabilidad
El hecho de que se haga más pequeña se hace mucho más complicado que se engranen. ¿Y eso de dónde viene? Ya vimos previamente las técnicas de conteo, los principios multiplicativos, los diagramas de árbol. Vamos a implementarlo aquí para poder entender. Entonces, lo que quiero que te quede aquí presente es esto. La probabilidad de eventos independientes es el producto de las probabilidades y ahora vamos a entender por qué. Mira que fue 1 de 12, una opción de 12. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas opciones tienes tú para que salga la moneda? La moneda, ¿tienes cara o sello? Para el caso de la moneda, ¿cierto? Para el caso del dado, tienes que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. ¿Cuántos resultados en total tienes tú al lanzar la moneda y el dado? Vamos a ver. Puede salir cara con 1, cara con 2, cara con 3, cara con 4, cara con 5, cara con 6. Ahí tienes 6 resultados, ¿sí o no? Y ahora tienes sello con 1, sello con 2, sello con 3, sello con 4, sello con 5 y sello con 6. Tienes otros 6 resultados. En total tienes 12 resultados. ¿Cuántos te favorecen a ti? La definición de probabilidad. ¿Qué querías tú? Tú querías que saliera cara y un 2. De todas las combinaciones, para que salga cara y un 2, solo tienes esta opción. Tienes una opción de 12. 12 combinaciones, una te favorece. Por eso el resultado que tienes aquí, en vez de hacer el diagrama de árbol, si son eventos independientes, solo multiplicas las probabilidades. Espero que eso haya quedado súper claro. Tienes que asegurarte que sean eventos independientes. Calcula las probabilidades por separado y luego las multiplicas, porque al final, que pasen en simultáneo es mucho más difícil. Sería menos probable. Por lo tanto, el resultado en porcentaje tiene que ser más pequeño. Espero que eso haya quedado súper claro. Profundiza mucho más en EpsilonAcademy.com, donde aquí lo que aprendes, no lo olvidas. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.